Hola, ¿cómo andan? Habla acá el Pichi Español. ¿Cómo andan, gente linda? ¿Todo bien? Espero que estén bien. Bueno, vamos a hablar de un temita. Hay varias cosas para hablar, pero vamos a hablar de un temita particular, ¿no? Los fantoches y chantas en YouTube. ¿Hay muchos? Sí, hay muchos. Hay gente que se proclama que son grandes maestros y no son maestros de nada. Lo único que hacen es que bardear y hacer videos y embrollar, embrollar, embrollar. Y traer embrollo, y bueno, hacer cosas como si fuera una persona grande, adulta, ¿no? No voy a decir género, porque van a decir, yo digo, soy como una mujercita, se van a enojar muchas mujeres, y no es la idea ofenderlas, pero le gusta embrollar. Lo que me causa gracia, ¿sabes qué? De que esta persona que hace videitos, y que investigue, pone esas cosas, no pone audios que le comprometen. Que obviamente decía que había embrujo y que hackeo y todas esas boludeces. Pero no dice la verdad, porque no hubo hackeo, no hubo embrujo, no hubo topo. Pero él difiere y dice, y lo peor que dice, que él la tiene clara, que sabe, que está mintiendo. Yo pregunto, ¿no? Pregunto, si sos artista marcial, tenés que demostrarlo, pelear, hacer sparring. Todos me dicen muchas preguntas, ¿por qué no peleas vos? Yo hoy ya no peleo más, yo no hago más nada. Yo antes sí he practicado, he entrenado, he peleado, pero yo no hago más nada, yo hace rato no hago más nada. Me dedico a comer, a tomar y pasar la vida lo mejor posible. Pero no peleo. Tengo que, pichi, ¿por qué no demostrar? Yo no tengo que demostrar nada, gente. A nadie le tengo que demostrar nada. A nadie. Ni a un huevo, ni a otro huevo. Y menos un coraje. No tengo que votar nada. Me causa gracia porque piden, exigen, pero ellos no demuestran nada. Ahora, otra gran pregunta, ¿no? Si vos sos maestro X y tenés diploma y tenés esto, pregunto, ¿de qué? ¿Maestro de China o de japonés? Porque yo nunca vi que sea mezcla. Nada más. Hasta la próxima, gente. Los saludo de Pichi Español. La mano que le hace temblar a más de uno el culito. A más de uno el culito. Y como digo siempre, Davis, para ser stripper hay que comprarse calzones nuevos. Hasta luego. Chao. Recuerden otra cosa: el huevo se come y se rasca. Nos vemos. Lo vi a Bruce Lee.